Final Space es una de las series de la década de 2010 que cautivó bastante a la animación para adultos, dando algo más fresco que va más allá de la comedia grotesca y sátira social a la que se está acostumbrado, y en vez de eso, nos da una historia concreta, con personajes bien estructurados, con historia, desarrollo y momentos dolorosos. Sin embargo, es bien sabido que la serie sufrió de varios inconvenientes en su producción, ya que la cadena de televisión que transmitía la serie, TBS, le suavizaba, alteraba o incluso eliminaba las ideas que Holan tenía para la serie. En este vídeo, me dedicaré a recopilar todo lo que está eliminado de la serie, incluso antes de su existencia. Sin nada más que decir, comencemos. La mayoría de las personas que somos fans del trabajo de Holan fuera de la serie, sabemos que la inspiración para crear Final Space surgió de una serie web de YouTube creada por Holan, llamada Gary Space. Consistía en cómo el astronauta, Gary, se encontraba con un ser espacial llamado Mooncake, del cual se haría su amigo y tendrían aventuras en el espacio. El primer capítulo salió el 4 de mayo de 2010, y según Holan, sería una miniserie de 10 episodios, cada episodio conectado entre sí. Pero entonces, ¿qué pasó con estos episodios? Resulta que de estos 10 episodios, solo salieron 3, los cuales trataban de Gary y Mooncake encontrándose con extraterrestres y marcianos. La razón por la que el resto de los episodios no se estrenaron es desconocida, seguramente Holan no se convencía del todo de lo que estaba haciendo, así que tal vez decidió no seguir con el proyecto y tratar de mejorarlo para ser algo mucho más grande, además que, cabe añadir que en 2022, los capítulos 2 y 3 de esta serie web fueron eliminados del canal de Holan, quedándose como Lost Media. Si bien, he de decir que la serie era simplona, su bajo presupuesto y humor combinaba bien, y me recordaba a las series del viejo Adult Swim, además de que, según Holan, la serie mejoraba cada que avanzaba, así que hubiese sido interesante conocer la trayectoria que hubiese tenido. Muchos sabemos que el piloto de Final Space surgió en 2016, el cual finalizaba con Gary, encontrando un gusano temporal para viajar en el tiempo, y evitar que los sucesos que pasaron nunca hayan ocurrido. Cuando TBS aceptó la serie, pues se decidió no continuar con la trama del piloto, y decidieron hacer la trama desde cero, aunque claro, se dejaron varias cosas del piloto en la serie final, como los gusanos temporales, la muerte de Avocato y Kevin, los últimos minutos de Gary, la destrucción de la Tierra, y demás. Cuando estaban en el proceso de producción de la primera temporada, hicieron bastantes artes conceptuales, para ilustrar las ideas que más o menos tenían claras, y que pasarían en la temporada. En estos artes conceptuales, se conservaron varios diseños del piloto, así como diseños beta de algunos personajes que no aparecían en el piloto. Analizaremos algunos de estos artes. Primero que todo, se tenía contemplado un diseño distinto para Gary, siendo uno similar al del piloto, lo mismo se aplicaría con Kevin y Avocato. Se tenía planeado usar el diseño original del señor comandante visto en el piloto, y seguramente, su personalidad original, la cual sería el típico villano que no se tomaría en serio a sí mismo y que sería malo solo porque sí, pero esto, así como algunos detalles de su diseño, decidieron ser cambiados. La muerte de Avocato era algo que se tenía planeado desde antes, y en este caso, podemos apreciar una versión beta de esa muerte, junto a que el diseño de Pequeño Kato sería distinto, ya que tendría una apariencia que se asemejaría a la de un tigre, un corte de cabello rojo y al parecer, lentes biónicos, dándole un diseño algo futurista, que supongo que era lo que buscaban en un inicio. Un arte sin contexto pero en el que parece que Gary abraza el cuerpo de Pequeño Kato, quien parece inconsciente mientras que el resto del Galaxia 1 está destruido. El diseño original de Bolo, en la escena en la que entran al Inner Space, el rostro del titán era bastante alejado a lo que se obtuvo en el resultado final, y el hecho de que lo hayan cambiado es algo que honestamente agradezco bastante. En el encuentro de Gary y John, donde se revela que Jack es señor comandante, podemos ver que el diseño de John era uno diferente, ya que aquí parece más que todo a un Gary pero con diferente tipo de cabello y bigote, así que lo rediseñaron para darle un diseño más único. Una idea que se tenía era que Nightfall fuera una casa recompensas atractiva, enviada para matar a Mooncake, se tenían varios bocetos para ella, siendo este último, el que querían usar. La razón por la que no pudieron incluir esto en el canon, era porque según TBS, iba a ser bastante costoso de animar, así que tuvieron que descartarlo, lo cual es una pena, porque ese diseño era bastante genial.
También tenemos un boceto comparativo entre diseños beta y los diseños finales de algunos personajes. Gary tendría un traje de prisionero de color gris, junto a guantes, botas y correa de color dorado, lo cual fue cambiado al diseño que conocemos. Los Kato tendrían una distinta vestimenta, la cual cambiaron por las que tuvimos en el canon, y de paso, decidieron cambiar el diseño de ambos, sobre todo el de pequeño Kato. Quinn tendría un traje de color blanco, Kevin un color plateado reluciente. Y había un personaje llamado Pops que, supongo yo, era el prototipo de John. Cuando estaban haciendo la animación en el proceso de postproducción, hicieron pruebas de animación a través del estudio Flash, quien se encargó de la animación de series como El Chavo Animado, Teen Titans Go, o la última temporada de Los Padrinos Mágicos. De lo que se tiene de esta animación es un pequeño fragmento presentado en el tráiler de la Comic Con de 2017, donde se muestra la escena de Monkey Ike salvando a Gary de las rocas espaciales, también una imagen del juego de cartas de Gary a Bocato, y un pequeño fragmento de esta secuencia. Al final no se usó esta animación y cambiaron de estudio, siendo esta una buena decisión ya que si bien, me gusta esta animación, la versión que usaron al final es mucho mejor. En cuanto a conceptos cambiados o eliminados de la primera temporada, pues a diferencia de la segunda y tercera temporada, pues no eliminaron mucho, de hecho, la primera temporada fue la que más libertad creativa tuvo de las tres, eso sí, no significa que no se eliminaron algunas cosas. En primera, se descartaron las dos versiones originales de la intro de la serie. La primera versión era una que duraba 47 segundos, que fue presentada al público en abril de 2020, la cual llevaba como frase principal, hasta el final, cantada por Shelby Merry. No se sabe las razones de la eliminación de esta canción, pero seguramente fue rechazada por ser muy larga. La segunda versión es una que varios conocemos, la cual es la de Gary, cayendo a lo que parece ser el Final Space, mientras que se escucha otra canción compuesta por Shelby Merry. De esta sí sabemos por qué no se usó, y es que, los ejecutivos de TBS pensaron que la letra y la intro en sí eran muy oscuras para lo que buscaban, así que les pidieron que la cambiaran. Es una pena ya que estas dos intros eran grandiosas, y reflejaban lo que verdaderamente es Final Space, aunque la segunda intro no usada se reutilizó para la intro de la tercera temporada, pero con ligeros cambios. En capítulo 8, hay una escena eliminada en la que, en el viaje hacia la mente de Bolo, el equipo se estaría derritiendo, posiblemente por la intensidad del viaje o del impacto de la gravedad en ellos. La escena no pasó del arte conceptual. En ese mismo capítulo, en el momento en el que Nightfall se ponía el casco, veríamos como ella decía que no la necesitaban más, mientras ella lloraba, con el casco puesto. Esto se revelaría desde su perspectiva en la segunda temporada, pero no se pudo ver. En el primer episodio, se tenía contemplado que el diamante que Gary les robó a unos tipos en Nueva York se lo diera a una niña huérfana. La escena era que Gary se encontraba con esta niña huérfana, así que él le daría este diamante para que ella se pudiera comprar una casa propia con una piscina. Luego de esto, él seguiría escapando y se escondería en el bar donde conocería a Quinn. Toda esta escena fue eliminada y solo estuvo en el primer guión del primer capítulo. La segunda temporada pasó por varias dificultades durante su producción, y por ende, muchas ideas que originalmente se tenían fueron eliminadas, así que, hablaremos de cada una de estas ideas que lamentablemente nunca pudimos ver. Bueno, primero que todo, el primer episodio de la temporada no iba a ser la regata de Toro, este sería el segundo episodio. El primer episodio original trataría de los nuevos personajes de la temporada, Ash y Fox por ejemplo, y seguramente, serviría de introducción para que los conociéramos mejor y del cómo este episodio prepararía cosas para la regata de Toro, aparte que según Olan, el borrador del primer capítulo era bastante impresionante. El episodio, El Lugar Feliz tendría un concepto distinto, y trataría de Todd, aprovechándose del estrés de Gary, para controlarlo y convertirlo en una máquina de matar inconsciente de sus acciones, y lo utilizaría en una arena de batalla espacial en la que Gary tendría que pelear con pequeño Kato hasta la muerte. Esta idea le pareció bastante oscura a los ejecutivos de TBS, así que les obligaron al equipo de la serie a cambiarlo. También, en un borrador del capítulo, el lugar feliz de Gary sería de él teniendo hijos con Quinn, lo cual le pareció demasiado deprimente a los ejecutivos, así que pidieron cambiarlo.
El episodio, La Gran Rendición, tendría una diferencia notable, la cual era que Nightfall y Fox acompañaban al equipo a Serpentis, y así, Nightfall y Ash desarrollarían mejor su vínculo madre e hija. Por algún motivo, TBS pidió que quitaran esto y que le dieran una trama propia más cómica a Nightfall y Fox, por esa razón, ambos no estuvieron en esa misión. Algo que todos sabemos es que veríamos las consecuencias de los sucesos de la otra dimensión en Pequeño Kato, ya que él empezaría a cambiar su forma de ser, a ocultar sus problemas, y a aislarse del equipo. Todo esto se eliminó, seguramente porque a TBS le pareció muy serio y deprimente, por eso mismo, no vimos las consecuencias de esta experiencia traumática. En el guión original del episodio Los Recuerdos, el Gary del presente se reencontraría con la Nightfall de la primera temporada. Supuestamente esta sería la primera aparición de Nightfall en la temporada. De hecho, en el storyboard del episodio, al final una nave se lleva a Gary, siendo esto parte del primer guión del episodio. Una escena del episodio Cuanto Más Te Acercas, que no pasó del storyboard, era una donde Gary era arrastrado por unas manos mientras él gritaba de agonía. Estas manos seguramente eran de las criaturas sombra que las que él se encontró al beber del agua clara. El episodio, El Espía Perdido, solo se centraría en la búsqueda de Pequeño Kato, y de Gary pensando en adoptarlo. Sin embargo, TBS ordenó incluir una trama cómica para Clarence, y por eso obtuvimos esa horrible trama de Clarence y la Reina Pulpo. A Quinn también se le rebajó participación, ya que según Olan, cada episodio de la temporada empezaría con ella, tratando de comunicarse con Gary desde el Final Space. Y como mencioné en vídeos anteriores, también tendríamos episodios que empezarían con Nightfall teniendo recuerdos suicidas de su vida, mientras sentía que moría lentamente. Ambas cosas fueron eliminadas por TBS, sin razón conocida hasta el momento. En el episodio, La Caída a la Oscuridad, la pelea de Gary y Nightfall con Cheryl era algo diferente a lo que se vio. Los cambios no son tan grandes, son algo ligeros. Se tenían bocetos del cuerpo original de Hugh, uno de ellos era uno donde tenía cabeza de lámpara, una lámpara que me recuerda a la mascota de Pixar. Y en una escena eliminada de la regata de Toro, en el reencuentro de Gary y Hugh, veríamos que Hugh habría transferido su memoria artificial a lo que parecía ser un carrito de basura. Existe una escena eliminada que no pasó del storyboard, donde Ash tiene un conflicto con Gary, mientras que ellos y Clarence y Fox trataban de saltar hacia otra nave. Posteriormente, cuando Ash y Gary llegaban a la otra nave, al parecer, Gary le empezaba a reclamar a Ash, y ella hacía explotar algo, haciendo que Gary se asuste. No sabría decir a qué episodio pertenece la escena, ya que no se aclaró, pero parece ser de la regata de Toro. Con la tercera temporada, varias cosas fueron descartadas, no tanto como en la segunda, pero la cantidad de contenido eliminado fue considerable. Empecemos con el hecho de que el tono de la temporada fue cambiado por órdenes de los ejecutivos de TBS, ya que el plan de Olan era de que la tercera temporada fuera una de terror, más que todo psicológico, pero TBS ordenó que se cambiara el ambiente de terror, a cambio de darles libertad creativa, así que tuvieron que ceder. Por eso se perdieron varias cosas, como el arco de corrupción de Cheryl, el episodio silencioso en búsqueda de supervivencia, y por supuesto, el terror de la temporada, lo cual es un poco triste, ya que me hubiese gustado una temporada llena de terror y tensión. Originalmente, todos los personajes de la temporada tendrían un nuevo vestuario, no solo Quinn. Sin embargo, debido a recortes de presupuesto, no se pudo y solo lograron darle un nuevo vestuario a ella. El diseño de Kevin Van Newton era diferente, ya que antes se tenía pensado que él fuera un personaje indio. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, no pudieron encontrar un actor indio, así que descartaron ese concepto, eligiendo a Tom Kenny para interpretarlo, siendo él también la voz de Hugh. En un principio, Trevor iba a morir en el episodio, y dentro del fuego. Sin embargo, decidieron dejarlo vivo, ya que consideraron que un personaje tan vivo y alegre como Trevor no merecía terminar así. En el storyboard del episodio, uno de nosotros, se nos muestra por breves segundos a Gary con una pequeña barba, y junto a eso, hay que recalcar que en el póster oficial, como en algunos artes conceptuales y arte del crew de la temporada, Gary tenía barba, así que muy posiblemente, Gary tendría barba en la temporada, pero se tuvo que eliminar.
En el episodio, La Cámara de la Duda, existe una escena alternativa del inicio del capítulo, donde Gary le dice a Quinn que si ella no quiere ser Nightfall, él lo entendería, y comienza a bromear con que podría llamarle Nightflip, a lo que Quinn le da un golpe de cariño, y él como respuesta acaricia la mano de ella. Es una escena linda, que posiblemente cortaron por el presupuesto que tenían. En ese mismo episodio, como mencioné antes, una idea que se tenía era que Fox Poseído le disparara a Ash, para luego dispararse a sí mismo para protegerla. La idea no pasó de un borrador. Originalmente, Pequeño Kato sería el personaje gay que sería presentado en la temporada y que Olan quería, sin embargo, David Sachs, coescritor de la serie, quería que esa personaje fuera Ash, así que se fueron por su idea, por lo que Olan tuvo que dejar su idea de Pequeño Kato gay para la cuarta temporada, y ya sabemos qué pasó. Originalmente, en el episodio Hasta que el cielo caiga, la Kevin Ned no sería destruida, pero debido a que los últimos tres episodios de la temporada tuvieron que ser reescritos, pues tuvieron que destruirla. Originalmente, el plan de Quinn de matar a los titanes seguiría en pie, por lo que, la idea de escapar de Final Space fue algo que surgió cuando se mandaron a reescribir los últimos tres episodios. Se tenía planeado indagar en un capítulo entero sobre los encendedores de estrellas, así como el verdadero paradero de John y del cómo los encendedores lo cuidaron hasta morir y hacerle una estatua. En el episodio, La Partida, Pequeño Kato tendría una pesadilla sobre lo que sucedió en la otra dimensión, y tendría alucinaciones de esto debido a su envenenamiento. Al final, cuando Ash se llevaba a Pequeño Kato, ella destruía la Kevin Ned en frente del equipo, siendo ella originalmente la causante de la destrucción del Matatitanes, por lo que el equipo no tendría más opción que buscar el puente IP transdimensional. Todo esto del episodio tuvo que ser cambiado por el recorte de presupuesto que recibieron. Todo el episodio, La Guarida del Diablo, tuvo cambios que ya mencioné en el pasado, así que nombraré rápidamente. Pequeño Kato tendría un colapso mental en el que le suplicaría a Ash que no lo abandone. Ash lo manipularía emocionalmente y trataría de matarlo también. Gar y Avocato pelearían con zombies Garis, recibiendo heridas graves por esto. Pequeño Kato le diría, te odio, a Avocato, mientras que Gary trataría de calmar al niño, diciéndole que no está solo. Gar y Avocato le dirían a Pequeño Kato que lo adoran, mientras que lo mandaban lejos de la guarida de Invictus para que así, ellos puedan combatir con los zombies sin que Pequeño Kato salga herido. Gary se despediría de Quinn, por si no llegase a sobrevivir, y ambos confesaban el amor mutuo que se tienen. Hugh salvaría a Gar y Avocato de morir en la guarida de Invictus. El equipo sería perseguido por titanes. No se curarían del envenenamiento del Final Space. Eibra aparecía, y escaparía del Final Space cuando Invictus saldría. Esto sería todo lo que se eliminó del final de la tercera temporada, una pena porque, a pesar de que me gustó el final que vimos, este final era mucho mejor. Por último, no hace falta decir que toda la serie en sí misma es un contenido eliminado, ya que la serie en el 2022, ha sido pulgada de la televisión estadounidense, y de HBO Max, haciendo que no haya forma de verla legalmente en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo, aún la serie está disponible en Netflix, pero por poco tiempo, ya que según rumores, la serie será retirada de Netflix en diciembre de este año, así que hay que disfrutar su tiempo lo máximo. Y este fue todo el vídeo del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, fue bastante entretenido hacerlo. Si les agrada mi contenido, suscríbanse a mi canal. Gracias Olan Rogers, por crear una serie como Final Space.